Bien, perfecto, Jorge, muchas gracias. Ya en un ratito vamos a probar con JC, que también está allí en el entrenamiento celeste. Todos palpitando el encuentro de mañana. Es clave ganarle a Portugal, o por lo menos no perder para seguir con vida. Acá se viene la selección canadiense, ya arrancó el partido. Viene Canadá desde la punta derecha, el cabezazo. Canadá, el minuto de juego. Alphonse Davies acaba de concretar con golpe de cabeza. Qué fácil lo hicieron. Pero Davies entró a la casa como con puerta abierta. Le habían puesto la alfombra roja, que estaba cuadriculada como si fuera la camiseta de Croacia, el fondo croata, en fin, absolutamente, era el desierto catarí. Y apareció Canadá, que salió con una pelota desde el arquero, desde el propio fondo, cambiándola en largo. Después centralizan, cambian por la derecha, y el centro que va a venir al coco de Davies, que fue a buscar sobre el segundo palo, se elevó, ganó el frentazo, nada pudo hacer el guardameta, y en un minuto de juego ya está ganando Canadá. Lo que el otro día no pudo, hoy le bastaron 60 segundos. Gana 1-0. ¿Qué tal, Lorenzotti, Guille? Nos madrugaron. Rapidísimo, desde el vestuario, la importancia de su megaestrella, de Alphonse Davies, que juega como carrilero por la izquierda. El envío larguísimo desde el arquero, cruza la mitad de la cancha. Davies nunca se olvidó de la jugada, siguió el movimiento, entró en diagonal, nadie lo tomó. Un cabezazo certero. Qué importante que los volantes pisen el área. Lo hizo Davies con su corpulencia física. Desde el vestuario, Canadá ya gana 1-0. Habitaba, hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental, en la radio. Es un gran partido, de los mejores del Mundial, ¿eh? Acá viene Croacia con pierna derecha a levantar el tiro de esquina. Va a venir Luka Modric, levantó al segundo palo, no puede Gardiol. La estaba ganando Vitoria, complementa Hutchinson, le quedó a Kramaric, lo marca Buchanan, sigue Kramaric, siempre lo marca Buchanan. Toca Kramaric hacia atrás, venía para Sosa, Sosa adentro con Gardiol, que se quedó arriba. Gardiol se apoya hacia atrás con Kosovic, viene Kovacic, Kovacic jugando por el sector izquierdo, va el pase adentro, acá está, ¡gol! ¡Gol de Croacia, de Kramaric! Tanto la buscó el número 9 hasta que el gol llegó. Croacia, que también insistía, el partido que es tremendo, fantástico, de lo mejor, reiteramos, que hemos visto en el Mundial. Igual a las acciones, Croacia están como al principio, pero a uno, regalándonos un gran espectáculo. Kramaric, el autor del empate. El pase que le pone Perisic para que Kramaric vaya y defina de zurda, cruzado. Un muy lindo gol de Croacia. Todas las bondades ofensivas que presenta Canadá las padece en materia defensiva. Croacia inteligente, las detectó, las está explotando. Hace unos cuantos minutos que el equipo europeo era más. Ahora lo plasma en el marcador. Igual a las acciones. Un muy lindo partido que tenemos por la Copa del Mundo. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Y acá se viene Croacia, atención, va el disparo. ¡Qué golazo! ¡Gol! Marco Ligaya. ¡Gol! Marco Ligaya. ¡Gol! Marco Ligaya. Para Croacia, que da vuelta el partido. ¡Qué jugada! En un momento que le entregué al polaco para hacer algo, yo le digo a Guille acá por lo bajo, pero mirá vos, acá se está gestando la jugada de gol. Y vino nomás, y por eso nos agarró ya sobre el final. La va a contar el comentarista, porque fue una jugada excelsa realmente. Bueno, si Canadá arrancó muy superior a Croacia, en este momento la selección europea está revirtiendo no solamente el score, sino también el juego, ¿eh? Cómo romper una presión en mitad de cancha, otra masterclass de Croacia, que realmente está jugando muy bien. Arrancó dormido
primero con el gol que recibió, pero después ha detectado todas las dificultades de Canadá y ha mostrado realmente ser la vicecampeona del mundo. Con una pelota que arrancan por la derecha, una pared espectacular, desmanteló la primera presión del equipo canadiense y después a aprovechar espacios, algo que viene haciendo hace rato. Se ensucia la jugada sobre la medialuna, pero toma el balón Libaya, lo pone contra el palo, un verdadero golazo. Está jugando muy bien, pero además muy inteligente el equipo como colectivo Croacia. Hábitat, pasemos la vida más fácil. La celeste es oriental, en la radio, máximo de la tango, es la radio del mundial. ¿Sabes qué sensas? Ya viene con en el círculo central. Descarga por el sector izquierdo. Pelota para Osorio, que baja a buscarla ahora. Osorio va a poner al medio con Hutchinson. Se equivocó en el pase Hutchinson. Y atención, que acá viene la respuesta de Croacia con Kramaric, que toca hacia atrás con Modric. Modric ha jugado bien también. Un rodeo de Luka. Pone para Brozovic. Acá viene Brozovic. Descarga por izquierda para Perisic. La mató con el muslo, pierna izquierda. Acá viene Perisic. Puede ser el envío. Atención al segundo palo. Llegaron, controlaron, media vuelta al tiro, gol. ¡Gol! ¡Qué crack, qué crack, qué crack, Kramaric! ¡Qué crack, qué crack, qué crack, Kramaric! ¡Qué crack, 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 crack! ¡Kramaric! Pone el tercer gol en el minuto 25. Kramaric lo hizo. Era gran figura, lo decía nuestro comentarista. También nuestro productor, que decía que es ídolo del hombre del Hoffenheim. Pero acá hay que darle también muy buen rédito a Perisic, que desde la izquierda mandó un centro fantástico. Croacia con una muy buena exhibición. Estira ventajas en el marcador y ahora le gana a los canadienses 3-1. Otro gol de una factura técnica y colectiva exuberante por parte de Croacia. Pelota que arranca a disputarse en la derecha. La llevan hacia la izquierda donde estaba Perisic. El gol termina siendo en la derecha por un cambio de frente notable. Realmente muy lindo es lo de Croacia en el día de hoy, además de efectivo. En el primer gol fue asistencia de Perisic para Kramaric. ¿Qué pasó ahora? Asistencia de Perisic para el mismo Kramaric. El gesto técnico del número 9 en controlar, tomarse un tiempo más donde nadie piensa, que es en el área, jugar con la desesperación del zaguero, hacerlo pasar de largo, es más de medio gol. Un tremendo golazo que pone a Croacia 3-1 arriba. Es totalmente coincidente con lo que vimos en el partido. Habitab, hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental, en la radio. Esperá que se viene el gol de Croacia. Qué infantilidad. El error de Miller. La tiene Orsic. Orsic, el toque adentro. Está. Gol de Mayer. Gol de Croacia. Pone el cuarto. Mayer, que entró a jugar en este segundo tiempo para la selección croata. La salida en falso de Canadá, dando franquicias de todo tipo y color. Y Mayer, Lobro Mayer, el hombre del Renoir de Francia, la empuja para poner el cuarto. El toque como si estuviera en la playa de Orsic, ¿no? Y el gol de Mayer, 4-1, fue goleada, ¿eh? Sí, y coincide con lo que vimos en el trámite. Si no fuera por Boyan, el partido estaría 4-1 hace un buen rato. Tapó dos o tres realmente muy claras. Hay unas falencias enormes de la defensa canadiense. Lo marcamos como punto débil al principio, cuando Canadá estaba mejor. Y ahora que está pasando por el peor momento en la Copa del Mundo, esto sin duda que se agiganta. Lo que hizo Miller cuando quiso controlar un balón es increíble. Le pasó la pelota entre las piernas. Hasta Orsic se sorprendió, pero estuvo mucho más lúcido. Corrió 35 metros con pelota dominada. Lo acompañó Mayer. No había nadie de Canadá intentando bajar a por lo menos ver si podían defender esa pelota. El arquero muy solo, pase al medio. Gol de Mayer, 4-1. Es un resultado abultado, pero coincide con lo que fue el trámite. Solamente 15 minutos de superioridad de Canadá. De ahí en más creció Croacia. Le hizo 4. Le pudo haber hecho alguno más. Habitab, hacemos la vida más fácil. La celeste es oriental. Bueno, el técnico John Erdmann va a tener que aprender la lección